So good morning to everyone. Today I'm going to teach you something important about the present progressive. In addition, I'm going to tell you some feedback about the homework, and that's it. Chicos, para todos es algo muy importante en cuanto a las notas. Ustedes ya las tienen en el en WebSian, las pueden revisar. Sé que me van a pelear algunos estudiantes, pero pues, no sé. Voy a ser muy claro antes de darle inicio a la actividad y antes de darle inicio a todo esto. Quiero comentarles dos cosas, chicos. La primera, yo soy muy claro. Por medio de WhatsApp yo no puedo recibir ninguna actividad. ¿Por qué no puedo recibir actividades? Chicos, vean. A mí se me pueden borrar las cosas del celular. Yo no estoy exento de que pase algo. Sin embargo, es como muy importante ser muy claro. Vean, si usted me va a entregar una actividad a mí por WhatsApp, tenga al menos la delicadeza de escribirlo en un documento. No escribírmelo en un mensaje. Era una tarea. Es una nota. ¿Solamente me lo envía como un mensaje? O sea, ahí sí ya es descaro. Profe, pero es que esto, que profe, que mire, que es que no tuve tiempo, bla, bla, bla. Los demás compañeros suyos tuvieron el mismo tiempo. Y por culpa de uno, pues yo no creo que todos tengan que llevar del pato. Un trabajo que, si ustedes les preguntan a sus compañeros de primaria hasta de séptimo, yo les digo, bueno, yo no les recibo actividades por medio de Word. Un trabajo que ustedes también debieron haber hecho a mano. Pero no, les di la opción de que lo enviaran a computador y traspasaron pues el buen sentido de la palabra. Háganlo en Word. En Word no lo hicieron algunos. Por otra parte, chicas, vean, yo no soy nadie para, o bueno, sí, yo soy el profe. No soy nadie para juzgar, pero si yo tengo que dar un juicio valorativo en cuanto a una actividad, yo lo doy dependiendo del que yo considero que está mejor. Me enviaron unos poemas divinos. Unos poemas que yo dije como, esto lo sacaron de internet, hijo de madre. Y me fui a mirar todos, uno por uno los fui a revisar si estaban en internet. Uno por uno. Y no. O bueno, tal vez hubo uno que otro. Pero, aunque fue válido, aunque se los valí, hay algo que sí me molestó mucho. Voy a mostrar uno de manera anónima. No voy a decir de quién es, no voy a decir nada. ¿Esto qué significa? Que no les voy, no voy a dar a la luz quién lo hizo. De hecho, lo acabo de descargar para que no me vayan a decir, profe, usted me está haciendo quedar mal delante de mis compañeros, usted no.
Yo lo voy a mostrar y quiero que ustedes mismos me digan si eso es un poema. ¿Eso es un poema? Para ustedes, ¿eso es un poema? No, señor. Eso para mí es tres líneas y ya. No lo estoy diciendo que porque esté muy largo, que esté muy corto, que esté mal organizado, ¿no? Eso para mí no es un poema. Un poema en español es escribir unas líneas que tengan prosa, que tengan coherencia, cohesión, que rime la una con la otra. En inglés no es tanto eso, pero en inglés lo único que se pide es que tenga sentido, que tenga un buen trabajo, que tenga un buen desempeño. ¿Por qué les llamo la atención a todos? Porque no puedo decirle a esa persona, venga, la embarró directamente. Yo no estoy diciendo que los demás, wow, los poemas que me enviaron, porque hubieron cosas que como que no cuadraban. Un poema como el anterior, a diferencia de este, que aunque estaban un poquito largas las frases, tenía una diferencia muy grande. Profe, pero es que usted no nos dijo nada, qué tan largo era. No nos excusen en eso. Eso no tiene nada que ver con lo que tenían que hacer. Por otra parte, por no decir que todos, el uso del traductor, si yo no lo sé utilizar, o si yo soy de los que todavía escribo de ver con V, pues eso me trae consecuencias. Eso suena mal, pero pues así se le llama. Eso trae consecuencias. El uso del traductor, si yo no lo sé utilizar y yo no tengo las mínimas reglas de ortografía, pues ahí es donde se va a caer todo. Ojo ahí, chicos. Yo no peleo con nadie, no me gusta pelear con nadie. De hecho, con la situación que sucedió hace unos días, yo no peleé. Yo solamente les dije, comuníquense conmigo y ya. Entonces, pilas ahí. Consejo que les doy yo, como buena persona que soy, para que no les vuelva a ocurrir este tipo de situaciones. ¿Listo? De todas formas, pido una disculpa. Les pido una disculpa a todos por llamarle la atención a todos, pero es algo que tenía que hacer. Es algo que se debía hacer directamente con ustedes en medio de una clase, que tuviera la grabación de la clase. Y ya. No es más. Con eso quería empezar el día de hoy la clase, porque es bastante importante y porque hoy deben hacer una actividad de escritura. Yo ahorita se los voy a explicar, porque en la siguiente hora no nos vamos a ver.
Ya les voy a decir por qué. Voy a llamar a lista, chicos, por favor, activan su micrófono, dicen presente. Si no pueden activar el micrófono, levantan la mano por medio de la aplicación. No me lo escriban por el chat porque me toca cerrar la aplicación de Excel y abrir el de Zoom y volver a Excel. Voy a detener un momento la grabación. Bueno, pues chicos, entonces vamos a darle inicio a nuestra clase común y corriente y les explicaré al finalizar de la misma todo lo Profe, buenos correspondiente días. a la señora. Hola. Caray, sí está presente. Es que tuve problemas para decir presente. Ok, gracias. Vamos al inicio y luego les explicaré cómo se va a solucionar el presaber. La idea de ese presaber que vamos a hacer el día de hoy es que ustedes me demuestren, aparte de todo lo que hemos hecho, porque hemos hecho algunas actividades en las cuales pues ya se ha practicado la escritura, pero lo vamos a hacer nuevamente el día de hoy con el fin de que se utilicen los tiempos gramaticales que hemos visto. De igual forma, vamos a hablar de unos puntos que tengo aquí en planilla que corresponden a ciertas actividades que hicimos. Bueno, de hecho fue a una actividad que hicimos que tiene que ver con un stop. Que significa una ventaja. ¿Cómo así una ventaja? Algunos de ustedes, chicos, ganaron un stop. Una persona tuvo medio punto, otras personas tuvieron el punto completo. Algunos otros ganaron dos veces, si no estoy mal, si mal no estoy. Entonces, hoy les voy a comentar qué se ganaron y cómo se lo ganaron. ¿Listo? Por otra parte, chicos, hay seis estudiantes que me deben notas desde la número uno. Es importante que me escriban. Es importante que me hablen mañana en el horario de aprender para que pues solucionemos esa nota. De hecho, hoy mismo me pueden escribir, porque como les digo, no nos vamos a ver en la siguiente hora. ¿Por qué no nos vamos a ver? Porque prefiero que me hagan ese presaber el día de hoy en la misma clase, que aunque no nos tengamos, o bueno, no me tengan que ver por medio de la pantalla, realicen la actividad y me la envíen hoy mismo. Porque si se dieron cuenta, hay plazo máximo de entrega el día sábado a medianoche. ¿Por qué digo que el día sábado? Porque el domingo ya no les deja enviar nada. ¿Está claro, chicos? Todo está claro hasta ahí. Sí, profe. Bueno, pues. Entonces, vamos a darle inicio a nuestra clase del día de hoy con algo que es bastante importante. Hace 8 días les di como una luz con respecto a este maravilloso tema, que en realidad es un fastidio ese tema porque es la misma vaina que vimos hace 8 días y hace 15, sino que es un poquitico más complejo. ¿Por qué digo que es un poquito más complejo? Porque viene siendo la misma información, vienen siendo los mismos datos. ¿Y qué es lo que cambia? Ese verbo con ing, ese verbo con gerundio. Esas reglas que vimos hace 8 días, que son bastante importantes. Entonces, pues vamos a darle inicio a esta mañana. Regálenme un segundito, ya les proyecto pantalla. Vean, así como yo puedo recochar, así como yo puedo ser, así como me ven ahorita el profesor serio, yo soy la persona más recochera del mundo. Pueden preguntarle a cualquier profesor y se van a dar cuenta. De hecho, a sus compañeros de noveno les pueden preguntar. A los de 11 también. Entonces, es decisión de ustedes. Bueno, so today we are going to speak about present perfect continuous.
It is like the same, but we have to pay attention in a good way what is the meaning and how to use it. Also, we are going to recognize what is the real structure and how to use those kind of verbs that are really important. In some cases, we spoke about an auxiliary verb that is like compound. In this case, is one of those tenses that we use in a compound way. En algunos tiempos gramaticales en el inglés existen como unos auxiliares que están compuestos. ¿Cómo así compuestos? Que el auxiliar no lleva solo un auxiliar, sino son dos o más. Uno de ellos es el futuro con be going to. Un auxiliar que está compuesto por el verbo to be, going to. Por otra parte, está el will be. Están los modal verbs have to, para hacer negaciones, es don't have to. Está ought to. Supongamos. Profe, ¿y la palabra being como tal, qué significa? Pero ya vamos para allá, no se preocupe. ¿Listo? En este caso, tenemos el presente perfecto continuo. El presente perfecto continuo tiene dos auxiliares que están compuestos. Primero que todo es el verbo have been. Y en segundo lugar está el has been, que uno es para primera persona y otro es para terceras personas. ¿Qué significa been? Esta palabra que está aquí en rojito, que la subraya en morado, que no se ve. Esa palabra, been, incluye, primero que todo, algo que es bastante importante y algo que nosotros utilizamos por lo general para hacer un gerundio, para poner el gerundio obligatoriamente en una oración, que es el verbo to be. Hay una connotación que es bastante importante que tenemos que reconocer, que este tiempo gramatical es un tiempo gramatical perfecto. No es que sea el mejor, no es el que esté mejor escrito, sino que se llama así, presente perfecto. Al utilizarse el auxiliar have o has, ese verbo to be, que es como la herramienta que vamos a utilizar en este tiempo gramatical, lo debemos poner en participio. Si ustedes recuerdan la lista de verbos irregulares que ustedes tienen, el verbo to be en presente es is, am, are. El verbo to be en pasado, was y were. El verbo to be en pasado participio, que es este tiempo gramatical, es el verbo been. Eso es lo que significa esa palabrita que ustedes tienen subrayada en pantalla. ¿Listo? Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar del presente perfecto. Profe, pero no ese been, sino el, o sea, no el been, sino el siguiente, que sea después del más. Ah, ya voy para allá entonces. Bueno, vamos a hablar, vamos a mirar una situación que nos propone esta presentación con respecto a una situación de la vida real. ¿Qué se ve en esa imagen?
¿Me está lloviendo? Como que llovió, ¿cierto? It is raining? No. But the ground is wet. It has been raining. ¿Está lloviendo? No, pero el piso está mojado. Entonces ha estado lloviendo. ¿Qué significa el being? La V con ING. El verbo. Y su respectiva conjugación con ING. Es decir, ese being que apareció en el inicio, en otras palabras, es un gerundio. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué sucede, chicos? Mi pregunta general fue, ¿está lloviendo? ¿Está lloviendo? No. El piso está como mojado. Ah, entonces yo creo que ha estado lloviendo. No es una acción que suceda en este preciso momento. No es una acción que pasa en el presente. Es una acción que ha venido sucediendo desde atrás y que continúa en el presente con una cantidad de tiempo específica. Vamos a revisar, vamos a mirar en los ejemplos que vienen de aquí en adelante, cómo se utiliza en general este tiempo gramatical. Este tiempo gramatical, aunque se ve complicado, es uno de los más sencillos. Porque si usted pone el have o el has been, usted sabe que tiene que agregar un gerundio con ing. No es más, no es mucha la diferencia. Entonces, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo es esa estructura gramatical? La estructura gramatical es muy sencilla. Perdón. Va un pronombre personal, luego de ese pronombre personal va la palabra have o has. Como les mencioné, este tipo de verbos, este tipo de tiempos gramaticales, tiene un verbo que está compuesto, un auxiliar que está compuesto. Si usted pone el have y el has y luego pone el gerundio, bailas, le queda mal. ¿Qué sucede? Es obligatorio poner el been. Si usted no pone el been, le queda mal la oración. Por otra parte, va el being, que es el gerundio como tal. Verbo con ing. Y pues su complemento. Entonces, en un segundito les escribo por aquí la estructura. Una estructura muy sencilla. Sujeto. Más el have o el has, dependiendo del sujeto. Luego al been. Luego un gerundio. Y pues el complemento. Dentro de ese sujeto yo puedo poner a quien a mí se me la gana. Mi papá, mi mamá, mi hermano. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, mi perro. Mi carro, bueno, lo que yo quiera poner. Dentro del complemento sucede lo mismo. Puedo hablar de un objeto, un lugar, una expresión de tiempo, whatever. Las negaciones es la misma vaina. ¿Cómo hacemos una negación? ¿Cómo se hace una negación en presente perfecto simple? Profe, pues es como la misma estructura y después del have se pone pues la negación. Si no estoy mal. La misma vaina. Solo le agrego el not ahí y ya. No es más. Esa es la estructura. Ustedes me dirán, profe, pero eso es lo de las estructuras, no sirve para nada cuando yo hablo.
Sí, yo sé que no necesitamos estructuras para hablar. Yo lo estoy haciendo porque ustedes hoy tienen que hacer escrito. Entonces, por eso. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura. Con eso manejamos de aquí en adelante todas las oraciones. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Bueno, pues. Seguimos entonces. Con los pronombres personales I, you, we, you o they, utilizamos el auxiliar have. Have been. Recordar, primera, segunda persona y plurales van con la palabra have. Cuando son terceras personas, he, she o it, va con la conjugación has been. ¿Qué sucede y por qué razón se lleva a cabo de esa forma? La palabra has been viene ya desde el principio de todos los pronombres personales, de todas las estructuras gramaticales. ¿Por qué lo digo? Cuando estábamos viendo, bueno, cuando ustedes vieron conjugaciones del verbo to be, uy, perdón, se dieron cuenta que la conjugación era muy diferente en tercera persona que en primera persona. ¿Por qué? Porque en primera persona yo digo am. Con you o los demás digo are. Pero con he o she o he digo is. Pasaba también en presente simple. Yo digo I work. Work, work. En tercera persona, yo digo he works. Se le agrega la S. Pasa también en este tiempo gramatical. No le puedo poner haves, es decir, H-A-V-E-S. No lo puedo poner porque sería un error gramatical. Le quito la V y la S y le agrego la V y la E y solamente le agrego la S. Eso es lo que sucede. Esa es la diferencia. ¿Listo? Entonces, when do we use it? ¿Cuándo lo podemos utilizar? We use the present perfect continuous for an activity that has recently stopped or just stopped. There is a connection with now. Este presente perfecto continuo, este presente perfecto progresivo también encontrado, puede ser continuo o progresivo. Es utilizado para hablar de acciones que acaban de terminar, que se acabaron de terminar hace un poquito, y que esa misma acción tiene una conexión con este preciso momento. Por ejemplo, she has been sleeping on her bed. Ella ha estado durmiendo en su cama. You are out of breath. Have you been running? Uy, se le está yendo el aire. ¿Ha estado corriendo? Paul is very tired. He has been working very hard. Paul está mamado, cansado. Él ha estado trabajando muy duro. Son actividades que acabaron de suceder.
En cuanto a este tiempo gramatical, es muy importante recordar que no estamos hablando de ningún tipo de presentes como tal. Si es una acción que ya pasó, que terminó hace poquito, simple y sencillamente, yo lo utilizo. Utilizo esa oración, ese tipo de acciones que ocurrieron en el pasado para hablar en el presente. Que se acabaron de acabar en el pasado para hablar en este preciso momento. Chicos, volvemos a ingresar, por favor.